La competencia hoy es del circuito panamericano de triatlón. Es la parada. Tenemos participación de 20 países, no solo de América, sino también tenemos participación de países europeos. Es una competencia del circuito panamericano de triatlón que se desarrolla hoy en tanto en modalidad masculina como femenina. Los deportistas son de la categoría élite, los profesionales. ¿Cuántos países están participando? 20 países en las dos ramas, entre hombres y mujeres, tenemos participación de 20 países. Bueno, el escenario se presta para el evento. Hemos tenido colaboración de las autoridades de Puerto López y en este momento ya se está desarrollando. Vamos muy bien hasta ahora. Acabó de salir la categoría de damas y a las 9 de la mañana sale la categoría de varones. Afortunadamente tenemos buen clima. Ayer en el evento nacional se presentaron unas llovinas, pero hoy tenemos un buen clima, está perfecto, no está haciendo mucho calor, que para los deportistas es muchísimo mejor. Bueno, pensamos que sí, la International Triathlon Union, la ITU, evalúa de acuerdo a los resultados que ven los eventos y puede programar eventos para el próximo año internacionales. Creemos que Ecuador va a tener varios eventos internacionales de la ITU. Sí, muchas gracias al cantón de Puerto López. Han estado prestos a las necesidades que hemos tenido para el buen desarrollo del evento. ¿Cómo lo han tratado en el hotel? Bien, afortunadamente, la comida deliciosa, muy bueno el sitio. Yo llevo ya casi 15 días en Ecuador porque estuve también en la Copa Mundo de Triatlón en Salinas y bueno, encantado del sitio. Ojalá el próximo año la ITU me programe nuevamente para los eventos de Ecuador, ha sido muy placentero. Terminamos 10:30 de la mañana la ceremonia de premiación tanto de las damas como de los varones y ya seguiremos para el circuito internacional.